Buena, cabros y cabras adictos al TCG Online. Chicos, hoy día traigo a petición de varios lo que va a ser un torneo, chicos. Algunos tal vez no han jugado la modalidad de torneos. Y de verdad que es una modalidad en donde se pueden ganar muchos premios buenísimos, entre ellos sobres, etcétera. Vamos a jugar en estándar, ¿ya? Aquí podemos ver las recompensas, miren. Hay 6 sobres aleatorios, 400 fichas de entrenador o moneditas al primer puesto. Miren, no es malo, 6 sobres más 400 moneditas. Para el segundo lugar hay 4 sobres más 200 moneditas. Y para tercer y cuarto puesto hay 2 sobrecitos más 100 moneditas. Del quinto al octavo un cofre infrecuente y 50 moneditas. O sea, todos ganan premios y se puede ganar mucha experiencia, además de conocer nuevas barajas. Chicos, vamos a jugar así a los choros. Voy a ir con el Tirano Deck, que es mi mazo favorito, de verdad. Me siento muy seguro con este mazo. Por lo general, tiene un alto ratio de victoria, así que vamos a ir con este mazo y vamos a ver cómo nos va, hasta dónde llegamos, si es que no nos toca un mazo muy counter, que a veces pasa. Y eso, chicos, vamos a ver cómo es jugar un torneo y vamos a probar suerte a ver si ganamos algo. Vamos a esperar y cuando estén los 8 jugadores vamos a continuar con el video. Pausa un momento, chicos, y volvemos a lo que son los otros jugadores. Bien, chicos, empieza la primera ronda, la primera de 3. Esto se juega a 3 rondas con eliminación directa, así que ojo, vamos a ver que nuestro rival le cargue el juego. No sé de qué país será. Y ojo, Kaylen se llama. Vamos a ver qué tal nos va y qué mazo tiene Kaylen, a ver si está muy brígido. Al parecer tiene un mazo de dragón, al parecer, por la moneda, pero puede ser que sea otra weá. Y le gusta solamente el Hit Dragon de la moneda, que a mí me pasa harto. Ocupo cualquier moneda culia que me guste. Veamos, no, pero tiene Rayquaza ahí, así que no, capaz que es un masito dragón. Ya, la mano no es, o sea, no es la mejor, pero tampoco es algo irreparable. Tengo ahí una Cynthia, así que podemos hacer algo. Vamos a poner ese Slugma. Vamos a ver, ¿qué mazo es? Hecho. Ya, sí. Voy cachando qué mazo es este. Mazo es complicado, ojo, cuidado. Cuidado que es complicadito este mazo. Con ese Mewtwo GX. Así que cuidado. Vamos a ver qué tal nos va, si tenemos suerte o no. Ya, vamos a hacer inmediatamente una cinta. Hay que cambiar toda la mano. Toda la manini. Por ahí me gustaste más. Aún así, no me convence la mano. Voy a tener que seguir robando. Y eso me hace perder turnos. Porque ahora, si se fijan, no me sale ninguna carta de energía. Y ya perdí un turno para cargar energía. Contra este mazo que estamos jugando, eso es peligroso. Es un mazo rápido y un mazo que pega, como les dije, por veneno. Y pega la banca también, así que cuidado. Lo retira, lo carga. Profesor Kukui. Me va a pegar 60 de una. 50, pero bueno, no fue tanto como creía. Vamos a hacer de nuevo una Cynthia y rogar que no salgan más Pokémon básicos. Ya, por lo menos ahí tenemos algo. Esto de ahí. Vamos a ocupar esto de acá. Vamos a poner un Oranguru. Equipamos flautita. Vamos a recuperar las Cynthias, obviamente. Vamos a hacer el Oranguru con mandato. Uf, podría, pero en el siguiente turno igual, si lo carga, pega 60 y este solo tiene 90, así que a ver, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? No. Voy a hacer lo siguiente. Voy con eso. Y vamos a evolucionar a nuestro Pupitar, a nuestro Larvitar, a Pupitar, para protegerlo de daño en el caso de que nos haga un Guzmán o cualquier weá. Lo protegemos. Nos quedamos sin mano, pero no importa. Tenemos a Oranguru. Y rescatamos dos cintas. Todavía nos queda harto partidario en mazo para robar. Así que vamos a confiar en que vamos a tener esa suerte. Explosión total, ok. Se veía venir. Es un sacrificio que tuvimos que hacer. Oranguru es otro sacrificio que voy a tener que hacer si es que no me salen las cartas que necesito. Bien, bien. Espectacular. Mandato. Bien. Ahora sí, vamos a buscar a este pequeñito. Ahí. Vamos a cargar aquí. Otro mandato. Excelente. Excelente. Buscamos otro dito para tenerlo de comodín. Ok. Vamos a evolucionar nuestro Tiranitar. Vamos a ponerle esto a ese. Y termina nuestro turno. Ojalá nos dé tiempo a pegarle con Tiranitar y no lo cambie antes de. Ojalá. Ojalá no le salga ningún Guzmán. Nos habíamos trabado un poco al principio, pero ya estamos en buen camino, así que bien. Bien, bien, bien. Ya pega 200, aún así no se come a mi Tiranitar si es que llegase a pegarle. Lo retira. Ahora supongo que irá a hacer cambio. O Usma. No, usa señal. Yo voy a buscar un Guzma entonces. Si es que me sale un Macargo. Si me sale Macargo, le hago. Ya. Mira. No, si te tenés cueva, weón. Sí, dicen por ahí que cuando tenéis cueva, tenéis cueva. Así que vamos a hacer Guzma. Vamos a traernos a este adelante. Vamos a ir con nuestro hermoso Tiranitar. Y vamos a pegar. Acabar con todo GX para mandarlo a su casa. Robamos dos cartitas premio. Y ahora, el siguiente en la lista debería ser el Inkay, porque lo va a transformar en Malamar y va a empezar a tratar de reciclar energía. Y no quiero que eso suceda. Así que ojo. Vamos a ver. Ahí está, hablando de. Tiene una, ya, ok. Va a tratar de cargar, obviamente, al Dusclops. A no ser que quiera evolucionar al Salandit. No, Dusclops. Dusclops era la Manini. Vamos a ver, ¿qué haces? Lo evoluciona. Ojo, una vez por turno puede hacer que el rival enseñe las cartas de su mano y poner un Pokémon básico en la banca de tu rival, poner tres contadores en ese Pokémon. Ojo. Así que ojo, hay que mantener nuestra banca llena. Quemadura, ok. Veamos, chicos. Voy a empezar a cargar este Larvitar. Voy a jugar una Cintia. Uf, no me sale lo que necesito. Vamos a tener que sacrificar a estos dos. Los recuperamos de ahí con la camilla. Ahí está. Gracias, Macargo, por venir en mi ayuda, en mi auxilio. Camilla. Recuperamos los Puchamon. 1, 2 y 3. Veamos. Necesitamos
necesitamos rápidamente empezar a evolucionar a este Larvitar. Así que vamos por eso. Vamos por ello. Evolucionamos. Chuchuchun. No recibe daño en el siguiente turno. No es malo. Alboroto polvoriento. Robamos una cartita premium más. Y ahora sale el Pupitar. Really, bueno, va a quedar para este Dito que está acá. Vamos a ver qué hace. ¿Qué haces, pequeñín? ¿Está pensando qué carta premio robar? ¿O está pensando si retirarse? Porque en el siguiente turno le puedo traer a ese Mewtwo GX aquí adelante. Y voy a matar al Mewtwo y además al Vulpix. Y sería. No le alcanza a matar, sí. No, le quedan 160 de PS. Cara, ya no estoy quemado. Bien, eso es bien. Vamos a ver qué haces. El tipo, yo cacho que debe estar igual quebrándose la cabeza, porque onda, gracias a la habilidad que tiene Tiranitar, que es perdido miserablemente, él no puede reciclar sus cartas de energía, porque todo se le va a la pila de cartas perdidas. Entonces acá no tiene energías para reciclar, y ese Malamar se vuelve totalmente inútil, o sea, no puede hacer nada. Entonces ahora está pensando qué hacer, cómo alimentar de energía a sus Pokémon. A este le quedan dos todavía y lamentablemente no puede hacer nada mientras no lo pueda cargar, y para eso está Malamar. Si aquí el rey es Malamar, pero no tiene nada que hacer porque no tiene cómo recuperar nada. Ese es el problema de ese mazo. Vamos a Tierra Temblor. Yo lo voy a dejar sufrir un rato nomás. Yo voy a empezar a pegar nomás. Lilia. Bien, muy bien. Evolucionamos a este. Vamos a ver si tenemos suerte con esto. Claro que tenemos suerte. Sacamos a este de aquí. Y lo tenemos ahí guardadito para el siguiente turno. Y yo pego. Alboroto polvoriento. Pego para allá, pego para allá. Ahí, ahora sí me queda a rango de un ataque. Entonces ya poco puede hacer. Poco puede hacer nuestro rival. Yo de ahí voy a hacer, obviamente, Guzmán. Para terminar esto rápido. Porque seguro va a subir a uno de sus Pokémon en OGX. Para tratar de estirar un poco. A no ser que se rinda. Puede ser también. Pero no, se está tratando de afirmarse de toda esperanza que pueda tener. Pero como les digo, Tiranitar GX es una pesadilla para los mazos reciclaje. Es realmente una pesadilla para los mazos que reciclan. Porque no te deja hacerlo. Si a este mazo le va mal cuando nos toca contra mazos de tipo lucha. Con Pokémon como Buzzlow o... ¿cómo se llama? Los Lucario GX, que pegan bastante. Entonces ahí la vemos muy difícil. Ahí se pone muy complicado. Veamos. Vamos a evolucionar obviamente acá. Voy a botar esto y esto. No voy a sacar nada. Vamos a usar Tierra Temblor. Ahí está el Guzma que necesitamos.
Vamos al mandato. Robamos ese gusmita. Y se nos viene adelante este. Y nosotros le pegamos con esto. Alboroto polvoriento. Y sería historia. Ahí estaba el Macargo GX. Victoria. Bien, chicos. Pasamos a la siguiente fase. Y comienza el tiro. Genial. Genial, genial. Los otros ya sabían, habían demorado poco. Es que, bueno, de verdad, mi contrincante se demoraba bastante en pensar su jugada. Así que, filo. Vamos. Herpet, que what the fuck. ¿Cuál es tu nombre, man? Tiene un mazo multicolores, por lo cual me parecería que podría ser o un Ho, un Lugia o un mazo. Bueno, hay varios mazos que están usando multicolor ahora en sus energías, así que cuidado. Uy, la mano no es buena, para nada. Uff. La mano no es buena, para nada, para nada. No tenemos nada para robar. Y tenemos que confiar solo en que no nos mate de un solo ataque. Uff. Aquí la veo difícil, chicos. Les pido disculpas desde ya. Sé que se pierde este duelo, pero de verdad la mano es malísima. Uff, y Rotom. Bien, ya. Por aquí podemos respirar un poquito. Vamos a ponerle esto. Vamos a ir con esto. Vamos a buscar eso, un Oranguru. Vamos a usar un Guzmán. Porque quiero y porque puedo. Y respiramos un poco, ojo. Respiramos un poco porque igual está complicado esto. Miren que son mazos Rotom. Uff. Cuando quieren hinchar bolas, son hinchabolas, de verdad. Guzmán, no sé, si es que quiere matarlo, sí o sí. Como sea. Oh, no tenían nada. Bien por mí. Me parece excelente, amigo. Sí, no recibo daño el siguiente turno. Ocupo otro Guzmán. Solo por gastar cartas, porque necesito robar con Oranguru. Mandato. Really nigga, hecho. Really nigga. Debe tener que usar el Guzmán y el cambio. Así de brígido. Tengo 1000 cartas para robar en el mazo, pero no me salen. Ahí está. Ya, veamos. Veraneante. Con el dolor de mi alma voy a botar este Macargo. Y voy a botar el Guzmán. De ahí los recuperaré. Bien. Salió todo lo que necesitaba. Boto estos dos. Tiranitar is here. Cambio. Vamos a robar. Espectacular. Vamos a limpiar mazo un poquito. Cara. Cruz. Ok. Y vamos a pegar con alboroto polvoriento. Veamos que se nos puede arreglar todo si este tipo no saca nada, una bajo la manga. Que debe tener mucho. Este mazo juega con muchos objetos, así que ojo. Tesoro. Pero pega 80 nomás, que es lo bueno. Solo pega 80, así que lo veo difícil. Lo veo bastante difícil que se recupere. Va a tratar obviamente de envenenar y de todo ese cuento, claro. Pero filo, vamos. Narvitar. El relevo ilusión. Esto aquí. Esto acá. Robamos. Espectacular. Ahí está eso. Vamos a ver si tenemos el otro Oranguru. Lo sacamos al tiro y así robamos de nuevo. No. Ahí están los premios. Así que Pichulain. Vamos con el Darvitan. Y a tomar por culo. Me envenena.
Era lógico. Bien, ahí está el otro Pupitar. Tenemos dos evoluciones y quedamos a mano vacía, así que no nos sale algo weón de aquí. Que en volar sale el Macargo y sería hermoso. Lilia. Amigo, la tienes muy difícil, te lo digo de una. La tienes muy, muy difícil. Pudiste haber ganado, pero tuve mucha suerte en los robos. Así como tuve mala suerte en la primera mano y la segunda, pero de ahí se arregló. Sí, este mazo cuesta que se estanque. Si se estanca, no son más de dos turnos, weón, de verdad. Tiene mucho para salir robando. Excelente. Evolucionamos ahí. No recibe daño. Evolucionamos acá. No recibe daño. Vamos a recuperar algunas cartitas. Un Guzma y una Veraneante. Hacemos un mandato con Oranguru. Genial. Cargamos. Y pegamos. Chin, chin, chin. Ya por el hechizo. Estamos casi listos con el siguiente Tiranitar y eso es bien. Reportera va a robar. Está botando objetos porque necesita pegar. Necesita pegar. Ahora me va a pegar 120. Ya. Me va a matar a este Tiranitar porque me pega los 100. ¿Qué? ¿No me pegó? Si tienes 9 o más cartas de herramientas Pokémon. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, claro, no ha logrado reunirlas porque se las estoy botando con el ataque de Tiranitar. Está hasta el Pikix. Está hasta las hueitas. Ok. Aquí vamos al cambio para sacarnos el veneno. Y vamos a pegarnos. Alboroto polvoriento. Nos dijo buena baraja, así que nos sale el gracias, pero pongámosle la sonrisita. Robamos una cartita más. Y creo que nuestro amigo va a hacer historia. ¿Cuánto tiene? 70 ya. Voy a hacer un Guzmán y chao, pues. Sería. ¿Cuántos objetos lleva? 1, 2, 3, 7, 8. Le falta uno solo. Ahí está, 9. Ahora sí podéis pegar. Ahora sí puede pegar. Vaya por poco. Ok. Va a botar sus cositas, sprint. Ahora sí puede pegar gratis, así que cuidado. Cuidado, flecha venenosa. Tajo plasma. Ok. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el Guzmán. Le traemos adelante eso. Nosotros vamos con este. Eso ahí. Y pegamos con Alboroto Polvoriento. Y fue. Fue una buena. Un buen duelo. Como les digo, esos mazos sufren mucho. Porque Tiranitar con su habilidad manda todo a la pila de cartas perdidas. Y obviamente, ahí muy difícil. Bien, vamos a esperar, chicos.
Tiempo para la próxima ronda estimado de 15 minutos. Están luchando Luca y Fate. Vamos a la final y vamos a ver cómo nos va, a ver si podemos ganar este torneo y ganar algunos sobrecitos, unas moneditas y algunas cositas más. Así que chicos, hacemos una pausa y esperamos el término entre estos dos personajes. Vamos a ver contra quién nos toca. Pausa chicos, pausa. Ya chicos, estamos de vuelta. La siguiente ronda comienza en algunos segundos, así que vamos contra Luca. Vamos a ver qué más se tiene Luca. Ok. Cuidado, que este puede ser un masito de Mega Sceptile. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a empezar nosotros, sí, obviamente. Y ojalá nos toquen buenas manos, chicos. Ya, bien. No me quejo. No me quejo para nada de la mano. No es para nada una mala mano. Se puede hacer bastante con esto. La idea es que me saliera una Nidoval y sería hermosa. Sería una mano muy hermosa. Uf, no, por poco, pero me. Vamos a ir. Marcha perdida. Ojo, cuidado. Cuidado con esto. Vamos a hacer Cynthia. Marcha perdida, cuidado. Aprender las alarmas, chicos. Vamos, Larvitar. Aquí vamos a tener que jugar rápido, chicos. Otro Languru. Sí, otro Languru. Cargamos. Hecho. Cuidado con este mazo, cabros. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá tengamos suerte. Super Ball. Throne Break, que se va directamente a la zona de cartas perdidas. Ojo que a este mazo yo le hago un bien enviándole sus Pokémon a la zona perdida, porque pega más. Acuérdense que este pega por cartas en la zona perdida. Así que, ojo, cuidado. Cuidadito. Lilia. Super Ball. Va a buscar el Throne Break, supongo. Natu. Tiene 40. Veamos, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos esto ahí. Ya. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a sacrificar esos Guzma. Y obviamente vamos a buscar a nuestro Macargo. Con Macargo vamos a buscar a Cynthia. ¿Dónde está Cynthia? Aquí está Cynthia. Ojo, hay una Cynthia en los premios. Vamos a robar con Alanguru y su mandato. Bien ahí, me gusta. Puedo rescatar a mi Macargo y poner un Alanguru, que ya no me da miedo perder uno de ellos, porque ya empecé a robar. Y vamos con Cynthia nuevo. Ahí. Y vamos buscando. No tengo ni un básico más. Cuidado. Vamos a cargar a este Pupita. Y sería. Cuidado, chicos. Siguiente turno. Rápidamente buscar a Tyranitar. Y empezar a robar premios, chicos. Miren que tenemos los otros Larvitar aquí. Tenemos al Dito aquí. Cuidado. Ultra Ball, ok.
Papi. ¿Cuántos lleva? 1, 2, 3. Ya, todavía no está quitando mucho. Pero cuidado que ese sería otro más. Hay que matar a eso rápidamente. Aunque se lo voy a mandar igual a la zona perdida, pero filo. Veamos. Esto. Pupitar. Evolucionamos. Con esto. Buscamos al Tiranitar. Robamos con un mandato. Espectacular. Eso ahí. Mandatito de nuevo. Una carta de energía, por favor. Sí, ahí está. Vamos a ver si logramos sacar un cambio. Uf, no, pero filo. ¿Qué tenemos acá? Ya, vamos a recuperar una Cynthia y un Guzma. Y sería todo. Sería todo por ahora. Siguiente turno Guzma y nos vamos a echar eso. Ese Natu. Trumbake. 2, 4, 5, 6. 6 por 2 está quitando 120 por ahora. Me echó el Guzma. Qué suerte tiene Guzmán. No me va a pegar ahora, sí. Obviamente. Ah, pero alma cargo. Ya, no me molesta tanto. Sí, ahora ya puedo ir robando más rápido con lo que tengo en mano, con lo... Ya, bien, no me molesta tanto. Veamos. Vamos a ir con eso. Vamos a evolucionar a nuestro Pupitar. Vamos con mandato. Podría usarla, pero no la voy a usar ahora. Alboroto polvoriente y le pego a todos sus Pokémon en banca. O sea, no a todos. Los otros son evolución. Ahí está el Dito, hijo de su gran madre. Va a empezar a bajar las cartas de energía tipo planta, obviamente. Cynthia. No tenía ni una Pokébola, ni una Nidal para buscar. ¿O qué? Turno. Puede buscar otro Jumpluff, pero creo que los botó. Botó uno. Le debe quedar uno en el mazo. Ah, Trumbeck. Ya, para poder pegar un poco más. 2, 4, 6, 7, 8, 2 por 8, 16, está pegando 160. Ya no me alcanza a matar. Marcha perdida, ok. Vamos a pegar entonces al boleto polvoriento. Robamos una por ese. Ahí está el otro Tiranitar, bien. Nos falta el Pupitar para evolucionar a este Dito. Si no te salen Pokémon, chico, en el siguiente turno estás perdido. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien!
Todavía podemos ganar. Mayaval va a buscar obviamente la energía de tipo planta. Ahí está. Se la coloca. Obviamente me va a matar a este Tiranitar, pero va a entrar este. Lo cargo con esta y las energías de este otro Tiranitar van a ir al Dito, que se va a transformar en otro Tiranitar. Super Ball, ok. Baja Pokémon, amigo. Supongo que para eso robaste. Don Natu. Un Jump Love Mal que tiene acá. Recuperó uno. Le faltan los Natu. Capaz que los tengan los premios. Ahí está buscando. Ahí está uno. Bota el Trombeck. Bien. Marcha perdida. 1, 2, 3. Vamos ahora nosotros. Y pegamos al boleto polvoriento. Una más. Y está pegando 2, 4, 6, 10. Está pegando 160, si no me equivoco. No, más. 260, de hecho. Sí me está matando de un golpe, cuidado. Lo bueno es que ya tenemos a nuestro otro Pupitar listo. Y eso nos permitiría ganar. Sí. Ya con eso estamos listos. Pero ojo que no fue fácil. No fue para nada fácil. Con dos cartas de tu mano en la zona perdida solo vas a robar una carta. Ok. Se quiere asegurar de que sí o sí va a matar a Tiranitar. Tranquilo, amigo. Si sí estás pegando 60 y un poco más. Si es que bajaste algún Pokémon allá abajo. Uf, qué hijo de puta. Ya, aquí vamos a tener que arriesgarlo todo. Vamos a tener que arriesgarlo todo, chicos. Oranguru, él está también arriesgándolo todo. Obviamente sabe que aquí está la jugada en que tiene que o ganar o perder. Así que también está haciendo todo lo posible. Ahí está la energía que necesitaba. Si no mal recuerdo. Ya, ok. Y acá, ¿qué tiene? Solo ha ocupado dos doble energía, cuidado. Que le quedan bastante, pero supuestamente ahora, si sabemos jugar esto, vamos a ganar. Ah, pero si tengo la camilla, ganamos igual. Ah, porque de todas maneras ganamos, cabrón. O sea, le vamos a dar las gracias. Bien jugado. Obviamente. Y creo que era historia, pues flaco. O sea, al boloto polvoriento. Y see you later, alligator. Y hemos ganado este torneo, chicos. Hemos ganado el torneito. Así que bien, weón. Bien. Fueron duelos bastante entretenidos. El último muy adrenalínico. Porque ese mazo es muy rápido. Pero... Y además le doy la ventaja de enviarle, weón, a la zona perdida. Así que... Pero bien. Ganamos. Y eso es bien. Ganamos el torneito, chicos. Ganamos, miren, 400 moneditas. Un sobre de la serie Invasión Carmesí. Tres sobres de Al Borde de los Guardianes. Un sobrecito de Tormenta Celestial. Un sobrecito de Sombras Ardientes. 400 fichitas de entrenador. Así que,
no es para nada malo. Ahí están nuestros premios. Y fue un torneo bastante entretenido, weón. Fue bastante, bastante entretenido. Cabros, espero que les haya gustado el video. Si es así, obviamente machaquen el botón de like. Suscríbanse los que no están suscritos. Siempre estoy trayendo o nuevos masitos o nuevas modalidades a Pokémon TCG. Y cabros, de verdad, dejen en los comentarios lo que quieren que vaya armando. Estoy haciendo sobres precisamente para armar algunos mazos que me han pedido, ya que no cuento con esas cartas. Tengo que hacer sobres para poder hacer intercambio y ganar esas cartitas. Así que chicos, lo dejamos por acá. Espero que les haya gustado este torneito y los quiero un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Pikachu.